Here's another one. Hola, Yukiko, supongo. Vamos a terminar técnicamente con el Persona 4 Dancing, porque solamente nos quedaban por bailar unas poquitas canciones. Ahora son las chungas de pelotas. Hicimos esta con King Crazy porque evidentemente. Pero las que quedaban eran jodidas. Esta es jodida, aunque técnicamente ya la hice. Esta también la hice, da igual, la voy a repetir. Y las de DLCs y movidas que son chunguísimas. ¿Pero qué es lo peor que puede pasar? De todas formas, al final seguramente lo que haré será repetir alguna canción e intentar sacar King Crazy. Intentarlo, por lo menos. De todas formas, el live stream de hoy me temo que no va a ser muy largo. Pero intentaremos sacar algún otro King Crazy y luego proponéis alguna canción. Pero antes tenemos movidas que terminar. Y tenemos que ponernos así de esta manera. Yosuke, ¿por qué eres tú obligado? ¡Ah! Un momento, claro, es que es la última canción, no es que sea Yosuke obligado. Es que tenemos que vestirlos a todos de mamarrachos. Creo que al darle aleatorio aquí, han cambiado todos de traje. Posiblemente. Aunque el traje que tenemos es más aburrido. Perfecto. ¡Vamos para allá! Esta tampoco es fácil. ¿Pero qué es lo peor que puede pasar? Por ahora los trajes no son muy ridículos, lástima. Ese good lo he visto, pero no lo he visto. Joder, ¿para qué mantener pulsado? Las viejas costumbres que no se pierdan. Van a juego técnicamente. Pero una de estas cosas no es como la otra. ¿Estás segura, tía? Era más rápido de lo que yo pensaba, eso me han engañado. Yosuke,
Seguramente le tenga que subir la velocidad al 7 a esto, para distinguir cuando son dos notas juntas o cuando son un poco más separadas. Que me han engañado ya varias veces. Wow, ahí la he cagado vilmente. Y es que no, la canción esta es jodidilla. Wow. ¿Cuánto eran esto? 19 estrellas posiblemente. Tiene pinta. La voy a tener que repetir, seguro. Me podría llegar a salvar el Fever, pero no estoy súper contando con ello. La cagué. Por los pelos. Puede ser que sea el primer stage clear. Debido a que, como ya digo, en esta dificultad es más fácil a lo mejor hacerlo suficientemente bien para Brilliant. ¿Será el stage clear legendario? Porque he tenido varias cagadas. Y he acabado solo en verde. ¿Veis cómo en este juego es mucho más fácil conseguir Brilliant que Stage Clear? Tiene que ser un requisito muy específico. Me vale, aunque la verdad es que no ha sido gran cosa. 997 de notas totales. Este sería un buen combo, pero creo que te dan un logro por hacer combo de 1000. O sea que ni siquiera me vale esta partida, que es súper larga. Tal vez Calistilla. También 19. Sin embargo, esta es que ni lo voy a intentar. Perdón, botón equivocado. ¿Ya estaba puesta la velocidad al 7? ¡Oh! ¡Mierda! Hostias, pues entonces sí que es jodida la canción anterior, si ya la he hecho al 7. Y algunas cosas me parecían un poco demasiado juntas y no sabía si me pedían dos notas rápidas o dos notas un poco más separadas. Y eso es lo que falla muchas veces. ¡Wow! Pues... vale. Super velocidad no tampoco, pero... puede. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces ya he hecho la anterior con super consaco, la velocidad del 7, que sigue siendo razonable. Puede que... necesito un poco más de práctica. También ha sido la primera del día. Pero esta... es chunguilla también.
Aunque esta lo que más tenía es que eran bastante, bastante largas, si no recuerdo mal. Es la canción de los créditos, siempre son largas. Pero es una canción original. Ah, porras, el bus. Solté. ¿Por qué estoy soltándolas todas? Eso, joder, no es tan difícil. Otras canciones te piden hacer cosas como esa y por algún motivo en esta canción no lo estoy interpretando como que tengo que mantener pulsado. Ahí, no es tan difícil. Era después... ¡Oh, Dios! ¿Qué acabo de hacer? Ahí me han liado. Y no me quiero imaginar cómo es esto con las notas más lentas. ¡Ah, Dios! ¡Cómo me he acelerado tanto ahí! ¡Qué tonto! Aunque no me han cortado el combo por motivos. Cuando son dobles, a lo mejor no te lo com... Es extraño. Combo, la verdad es que puede ser que esta canción tenga 1000, a lo mejor es una canción más fácil que las de DLC para intentar hacer un combo de 1000. Llega a tener 1000 notas esta canción, interesante concepto.
Tiene un par de partes jodidas. Hay una parte que me he perdido muchísimo. Pero pensaba que tendría que hacer a lo mejor una canción de DLC si quiero hacer el logro ese de hacer 1000 de combo. No es un logro, que es, creo que es un trofeo de esos del modo ese que hay en las opciones o lo que sea. Pero, por hacerlo. Alguna vez volveré a esta canción, posiblemente. No me voy a acordar mañana ya. Dentro de 5 minutos no me voy a acordar ya. Esta sí que es más... Y tiene muchas menos estrellas. Esta canción me resultó jodidísima hacerla cuando la hice originalmente. Pero vamos para allá. Me parece correcto. Ir pensando en qué canción queréis que intentemos hacer en All Night. O sea, en estar... ¿Cómo se llame? Dios, King Crazy. Aunque aún queda un ratillo para que lleguemos a tener que pensar en eso, pero... Pensaba que habían quitado el combo, pensaba que había llegado tarde alguna de esas. Por cierto, van a juego. Esto es canon. Imaginar que Teddy es el auténtico. Es lo más parecido que vamos a conseguir. Sobre todo porque en estos juegos no es mucho de aparecer en narices. ¡Cuánto good! ¿Por qué? Recordaba que esta canción me costaba... No es... ¿Pa tanto? También. No es para tanto, pues estoy jugando en velocidad 7, que no lo he quitado. Esos misses ahí, esos goodes de Ayman, jodido. Lo estaba haciendo perfect. Bueno, King Crazy, que es lo mismo, o tal vez mejor. Porque se llama King Crazy por algún motivo. Aunque no es perfect realmente. No sé si te dan algo por hacer una canción perfecta, perfecta, perfecta. Supongo que no. No hay nada más perfecto que King Crazy. Aunque quién sabe, los juegos estos de ritmo los japoneses están muy locos. Se hacen las canciones estas ahí super mega perfectas, que son 300 millones de imposible comparado con estas cosas. O sea que, tal vez haya un rango perfecto. Nunca lo he visto, tampoco tengo un interés especial en sacarlo. Vamos a hacer otras cancioncitas. Esta canción creo que era de DLC gratuito o algo así. Que es de solamente vídeo detrás sin absolutamente nada de fuste, pero ea. Hagámosla. Creo que no la hemos llegado a mostrar en otra dificultad, ¿no? No estoy seguro ahora. ¡No!
me tenía que rascar la nariz. Espérate, es demasiado importante. Un segundo. Ah, perfecto, ya está. Odio las canciones que empiezan muy rápido. Sí, creo que esta la mostramos en difícil, que la, no se oye la voz nada al principio. Es muy rara. Por suerte este DLC es gratuito, aunque aún así no sé si merece la pena. Qué tarde le he dado. Esto me recuerda un poco al Persona 3 y al 5 de baile. Se está siguiendo un poco el ritmo que le apetece. La canción, por algún motivo, la voz está hiper baja. Menos mal que no cobraron dinero por esto. Porque cuando te dejaras el juego hay unas canciones gratuitas también que tienes que bajarte en la Store. Igual que los trajes de Neo Federman, que por cierto creo que no ha llegado a salir nadie con el traje de Neo Federman. ¿Qué es esto? Hay que solucionarlo. Cuando hemos estado cambiando aleatoriamente el traje a la gente, no ha llegado a salir nadie de Neo Federman, ¿no? Eso es delito. Pues hay algunas canciones gratuitas, y creo que eran dos. Una de concierto y esta. Y esta es... no la voy a jugar más. Dije que tiene mucho fuste. Es que estoy prestando poquita atención, pero... y no me gusta. ¡Vamos! ¿Cuál es la siguiente, por Dios? ¿Ves? Esta es la del Persona 3, la del Persona Music Festival este. Bueno, que hacen casi todos los años. Aunque claro, ya digo, esto el último año imagino que no lo habrán hecho, pero siempre... creo que siempre terminan con esta canción, siempre terminan con Reach Out for the Truth. Así que siempre mola. Aunque será jodida, seguro. ¿Por qué le da opciones? ¡Vamos! Tiempo empezado a jugar al Persona 3 de la PSP. ¿Va a durar mucho como principiante? No, porque puedes manejar los aliados en el de la PSP, no como en los otros. Ese mis ha sido mentira, perdona. Esta vez no lo voy a dejar pasar, que estamos recién empezados. Hey!
muy pronto. De hecho, creo que siguen terminando con esta canción, aunque ya ha salido el Persona 5 y meten canciones de Persona 5, evidentemente, en el concierto. Creo que la última canción sigue siendo esta. Que ya tiene las luces encendidas y todo el rollo. Ok, eso era complicado. El cabrón. El Fever es el solo del Soji Meguro. Pero el propio Soji Meguro toca. El compositor. Ah, en el 2018-2019 terminaron con la canción de inicio del Persona 5 Royal, por fin donde lo presentaron. Puede ser, pero creo que normalmente terminaban con esta canción. Se lo hacen un poco, pues así, distinto, para terminar. Esta puta canción. No la voy a terminar en la vida jamás. Y esta sí que creo que costaba un par de pavos o algo así, pero digo, joder, es True Story, que es la canción de Rise, vamos a comprarla, que apenas ha tenido canciones. Y me arrepiento.
Esta es jodidísima para mí. No recuerdo si... No debería estar recordando nada. La llegué a terminar en la PS Vita, o si me la llegué a comprar en la PS Vita. Pero creo que las llegué a terminar todas. Pero claro, no me compré todos los DLCs. Pero me voy a callar. Que esta es jodida. ¿Para qué voy a mantener pulsado? ¿Para qué? No, se me ha quedado el dedo pulsado. Voy a repetir, lo está haciendo regular. Regular solo. Joder, qué mal. Estoy siguiendo el ritmo en esa puta parte. This is nothing I can't handle. I see no hesitation in your eyes. So, this is where you truly belong. I did it. There. All right, I can handle. Estoy reiniciando ya un poco por fastidio porque se me escapa una parte solo, pero da igual. Me pica una mejilla. ¿Por qué? Da igual, lo he soltado antes, pero me da exactamente igual. Tienes que entender el ritmo de la canción por inspiración divina. Pero hasta que no hace clic, es imposible. ¡No! ¡Le he dado abajo! ¿Por qué le he dado abajo? ¡Le he dado la X! ¿Cuánto porcentaje de canción llevo? Creo que ya no puedo hacerla. Le he dado la X en lugar de al círculo. Con eso ya estoy maldito. Voy a continuar hasta el final, porque me parece que había una parte también un poco complicada que me gustaría hacer para recordarla. Pero la cagué. Pero mucho.
No, esto ya es el final. Tenía el Brilliant de sobra. Pero le di a la X en lugar de al círculo dos veces. Pero le pilla el ritmo, o sea que... El otro día no le pillé el ritmo. Ahora entiendo lo que quieren que haga la mayoría de las veces. Excepto hacer las dobles antes que la simple, claro. Estoy manteniendo las pulsadas. Popón, que ya lo he hecho esta canción dos o tres veces. Risei Kuchikawa here, ready to go. Risei, show them what you really made of. No pulso la doble, pero bueno, no importa, estoy súper al principio. Me cuesta tanto pulsar esa más rápido. ¡Le he vuelto a dar al puto X! ¡Qué cojones! ¿Por qué no círculo? Doble y luego sin... Joder, la madre que me parió. There! I did it! You did it! Huh? Yay! Yeah.
Da igual. Esa parte la he hecho un poco regular. ¿Por qué le he dado tan lento? Bueno, da igual, el boot también me sirve. No le he dado arriba. ¡No le he dado arriba! ¡No le he dado arriba! ¡Qué cojones! Todos son dobles, pero voy a hacer una simple al final solo porque sí. Estaba más que superada. Joder, ¿qué estoy haciendo, coño? No he hecho otra doble, tío. ¡Pues las putas dobles! Risei Kuchikawa here, ready to go. Don't you lose. That was me on your side. No sé qué he fallado ahí. Para que me corten el combo. ¿Lo he hecho al revés? ¿Por qué lo he hecho al revés? ¿Qué cojones? Yeah.
puta madre. Ha habido un momento que era... Creo que era izquierda arriba y he hecho arriba izquierda. Y luego... Ya con eso casi digo, no sigo, pero... Casi la cago ahí luego en otro momento también. Lo he hecho ahí un poco regular. Pero es que está jodido superarlas estas. Yo creo que a lo mejor juego más duro cuanta más estrellas tiene. No lo sé. Aunque Tofans el Brilliant siempre es súper fácil de conseguir. Es pasársela, consigues Brilliant, es casi matemático. Pero yo no me puedo creer que haya hecho así, arriba, abajo, o izquierda, arriba. Y digo, no, pues lo contrario. Justo lo contrario, ahí, a lo loco. Y con eso lo podía haber cagado vilmente. De todas formas, esta canción sigue el ritmo mucho mejor que la mitad de las del Persona 3 y del 5, la verdad. Y esta también, aunque sigue siendo jodida, aunque ya la superé. Ah, y por algún motivo... volví a la tienda y compré todo. Los personajes estos que de los DLCs... tienen para customizar el color del pelo, por motivos. Oh, Dios. Ok. No puedes customizarles el traje, pero sí le puedes poner pelucas de colores. De hecho, es que me parece que a los personajes normal también les podías poner pelucas de colores, pero había que comprarlas de DLC. Esta canción mola un huevo cuando le doy a las notas cuando toca. Pero esta la verdad es que mola. Y que pronto. A veces veo una nota y digo, a esa no le voy a dar. Solo porque sí. You never know, I might ace this. ¡Ay, Dios, qué mal he hecho esa parte!
¿Cómo llego tan tarde a algunas? Esos boots ahí. Y ahora, una pausa para ir a orinar. Pero la he cagado en un momento de que me he dado cuenta. Pero esta está chula, sobre todo mola la mecánica de tener que mantener pulsado una nota y luego con la otra mano hacer el baile y luego cambiar y así. Esta está chula. Lo cual, no sé si voy a poder decir de la siguiente, porque esta creo que me va a costar un cojón y medio. Además, 24 estrellas por poner ahí. Venga, ponle estrellas. Pero voy a mear, que me estoy meando. Así que vengo ahora. Solo mientras disfrutar de Adachi medio bailando. ¿Sabes qué? Espérate un momento. ¿Había alguna forma de...? No, creo que es dentro de la canción. Un momento, voy a aprovechar mientras voy a mear. Darme un segundo. ¿Dance settings? ¿Cómo se podía ver el baile perfecto? El baile hecho de forma automática para que se vea. Sé que había algún botón. View Perfect Play. Mirar cómo se hace y luego lo hago yo mal. Vengo ahora. But fine, I'll do it. What'd you think? Yep. I'm rocking it, huh? It's easy once you get the hang of it. Assuming you're not an idiot. Yep. What'd you think? I'm rocking it, huh?
canción perfecta. Eso no sigue el ritmo, a mí no me jodas. Clarísimo. ¡Yuhu! ¡A la primera! Pero mira, eso responde a la pregunta. La partida perfecta no es perfecta, es King Crazy. ¿Me vas a dar los puntos por mirar la repetición? ¿Lo acepto a regañadientes? No, no me los va a dar, ¿verdad? Jo. ¡A la primera! ¡Perfecto! ¡Mirad qué bien lo he hecho! ¡Hala! Vamos a no hacerlo. Pero... con una condición. Tío, tengo más accesorios. ¿Por qué no me salen la mitad de los accesorios? Perfecto. Anda, mira, ¿por qué no? Tanaka dorado. Cuando compras todos los accesorios de alguien, te dan para comprar la cabeza dorada de Tanaka. Y tienes que comprarla por cada personaje. Suelto porque sí. ¿Para qué voy a hacer las dobles pudiendo no hacerlas? Es que la hostia. Ah, he perdido el ritmo. ¿Por qué quiero hacer primero una en lugar de dos y luego una? No sé por qué, todas las veces estoy viendo doble simple y digo simple doble, si es que es lo suyo, simple doble, voy a hacerlo como me apetece a mí, porque me mola más. ¡Hala! A tomar por culo. La supervelocidad, seguro que esta es la solución a todos mis problemas.
Los muy cabrones te ponen simple doble seguido de doble simple para que te confundas y caigo todas las veces. ¿Qué le he dado a la izquierda? Santísima madre de Dios. Tener pulsados para los perdedores. Dios, casi dos scratch. Es como si me hubieran puesto una zancadilla a mitad. Me ha sacado completamente del ritmo. Sabe hacer el robot mejor que el robot en el tercer juego, ¿te lo puedes creer? ¡No! La de abajo no, ni siquiera la vi. En el Fever eso es malo. Wow. Estoy fallando un huevo, le he vuelto a dar al puto círculo cuando era la puta X. Yo creo que ya no remontaba de ahí. Ya he vuelto a hacer lo de siempre. (Risa)
I'm rocking it, huh? What'd you think? Otra vez, está ahí. Si esto se vuelve muy extremo, tendré que llegar. ¿Cómo que no he pulsado? ¿Tú eres? No me lo puedo creer. Si veo que no puedo, tendré que llegar a el extremo de. No, compañero. Ignorar los scratches. Sí, veo que no. ¿Qué cojones? Ese Guda es mentira, hijo perra. Seriously, come on, give me a break. Sí, fue un recuento de votos. You lost me, but fine, I'll do it. What'd you think? ¿Para qué? No he hecho esa parte 5 veces. Dios mío. ¿Qué no pulso las putas dobles? ¡Cojones en Dios! De todas formas, sin coñas, me duele la puta, el puto brazo izquierdo. Me he hecho una luxación por la puñetera partida de Rise, estoy seguro. Tiene la culpa. Me molesta ligeramente. ¡Toca huevos! Ah, tengo que hacer estiraciones antes de intentar estas cosas. Hacer estiramientos, incluso, ¿qué más da el idioma complicado? ¡Qué bien leer! Me ha hecho dobles de nuevo, tío. Me estás tomando el puto pelo. Sure, I'll do it. I was bored out of my mind. You lost me, but fine. I'll do it. I'm rocking it, huh?
once you get the hang of it, assuming you're not an idiot. What'd you think? Yep. I'm liking it, huh? Joder, porque ahí siempre... Santa madre de Dios, me voy. ¿Qué ritmo sigo? No lo sé. El mío propio. ¿Por qué solo pulso una puñetera vez en lugar de pulsar dos veces? Es papá, es dos pulsaciones. Todas las veces estoy pulsando una, por lo tanto no mantengo pulsada la nota. Por lo tanto es un miss. ¡Coño! Solo veo la verde ahí por algún motivo. No, no scratches. No pienso pulsar un puñetero scratch. ¿Qué estoy haciendo? Coño, estoy haciendo. Me da igual. ¿Cómo que izquierda? Me cago en todo lo que se menea. Assuming you're not an idiot. I'm rocking it, huh?
¡Ay! ¡Oh, santa madre de Dios, qué mal! Me pica un ojo. Vale. A ver, ahora para volver a la canción va a ser complicado. Tío, vamos a ver, vamos a ver. No puedo no hacer bien esa puñetera parte todas las veces. Ahora mi cerebro esa parte es así. Así que siempre la voy a hacer mal hasta que no lo corrija. Y es perder el combo porque sí, por literalmente nada. Necesito descansar un minuto. Y se ha colado un mosquito aquí. Y está por aquí deambulando el desgraciado. Y me la va a liar, ya verás. Si pudiéramos leer, esto no pasaría. Esto cuando hay que leer, no pasa. Por lo tanto, leer es mejor. De todas formas, la recompensa de hacer esto será que el próximo día vamos a poder leer muchísimo, porque hay Dios mil, 3.000 millones de eventos por ver en el Persona 3 y luego en el 5. O sea que va a ser divertido o algo así. Uf, santa puta mierda, ¿cómo es posible que de verdad me he hecho daño en el brazo? Huh? Wait, we're starting? You lost me, but fine, I'll do it. What'd you think? Yep. What'd you think? It's easy once you get the hang of it. Assuming you're not an idiot. Le da el círculo de nuevo. Nah, estoy en amarillo, vete a la mierda. Y la canción estaba completa, pero me la han robado antes. Porque te juro que me han contado un fallo que no he hecho la otra vez. Mantuvo pulsado demasiado tiempo esta vez, queriendo contrarrestar lo que siempre hago. Esa parte no la haré bien nunca. La cago en sitios nuevos. ¿Por qué he hecho una sola nota? ¿Por qué coño he hecho una sola nota? Una nota. Vamos a hacer una nota en lugar de dos. No.
Ah, vale. Seriously, come on, give me a break. You lost me, but fine, I'll do it. I'm rocking it, huh? Yep. It's easy once you get the hang of it. Assuming you're not an idiot. What'd you think? I'm rocking it, huh? What'd you think? Fine, I'll give you a show. Don't blink now. Yep. I'm rocking it, huh? Ay, que me acelerado, coño. Ahí siempre me acelero. What'd you think? I'm rocking it, huh? You lost me, but fine. I'll do it. ¿Cómo que Miss? En todo caso es un puto Good, hijo perra. Esto es imposible ya. Eso no era un miss. Le he dado una nota ya que no me he dado cuenta. El círculo, tal vez. Le da arriba, ¿cómo es posible que le haya dado arriba, hombre? Pero bueno. No puedo fallar ahí al principio porque es fácil. Y ya voy a ir de culo. Da igual, ya da igual. Si es que... Hemos vuelto a hacer eso, pues hemos vuelto a hacer eso. Le da a la izquierda, pero por amor de Dios. Por amor de Dios. Sure, I'll do it. No puede ser. Los mismos fallos en los mismos sitios. I'm rocking it, huh?
Me he saltado una nota, me he saltado completamente una nota. Pero tío, ¿por qué coño le das a la puta X? Puta nota otra vez. ¡Qué cojones! Voy a esperar un momento a ver si esto se puede remontar, pero es que este fibre es bastante al final de la canción. Y realmente me he saltado dos. Ahí. Dos muy seguidas, es malo. Sobre todo en el Fever. Que los puntos cuentan más. Y yo creo que eso me va a joder. Cago en la puta, ¿cómo es posible que me duela el puñetero brazo? No sé qué coño he hecho hoy. A lo mejor es que ya venía yo así, a lo mejor es que he dormido mal o alguna historia, pero es que me duele el brazo izquierdo, es ridículo. Y cuando tenía que pulsar las notas, lo estoy notando. Ah. Bueno, ¿cómo hostias continúo yo esto? A ver si es el 5G, no, pero ya me vacunaron hace tiempo. Aunque a lo mejor ahora mismo es cuando Bill Gates está diciendo, rápido, conéctate a la matriz. ¿Esa nota de ahí arriba está ahí? Oh, Dios, iba a empezar haciendo izquierda círculo, pero tengo que hacer triángulo izquierda círculo. Arriba círculo, la hostias. Es el brazo de la vacuna, o sea, conspiración, yo creo que sí. Vamos para allá, ¿qué es lo peor que puede pasar? Madre de Dios. Nada. No tenía ya el ritmo. Y como ya digo, eso es brilliant garantizado, porque por supuesto no existe en esta dificultad stage clear. O lo haces bien o pum, mueres.
¿Qué hora es siquiera? No veo el reloj. Tengo la vista borrosa. Vamos a intentar hacer un King Crazy, pero no te digo, no voy a prometer nada. ¿Y cuál podría ser? Yo tenía pensado... Time to Make History puede ser fácil. Me gustaría Maze of Life, pero es más chunga. Pero qué es lo peor que... Ahora sí, tengo que quitar la super velocidad. Ahora en King Crazy, pues realmente el único fallo que he tenido ha sido los miss. Que han sido literalmente misses. Bueno, también no he pulsado del todo bien alguna mantenida pulsada. Si es que tampoco se pueden tener muchos errores. Voy a intentarlo, pero sabe... Pero sabe Dios. ¿Por qué no? Esta no sé si la voy a poder hacer. Se me ha olvidado cambiar las opciones. Tengo que quitar el macho momentum. Aunque esto sí que se va a quedar al 7. Es más fácil para mí hacerlas en 7. No lo voy a hacer. Yo creo que no lo voy a hacer. Esto va a ser... Me puedo tirar hasta mañana. Y hoy tenía prisa para irme. Que me tengo que ir. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso puede pasar, un good. Un good puede pasar. Y aquí un good es reinicia. Si queremos King Crazy. Dobles simples, no simples dobles. Dobles simples, coño. Porque en mi mente quiero hacer simples dobles y sigo sin saber por qué. Y es que no hay huevos. Dios, esta va a ser muy chunga para hacerla en King Crazy. Seguramente intente hacer otra. Tiene muchas pulsadas y muchas mantenidas pulsadas son muchas posibilidades para que me equivoque. Y suelte antes de tiempo, como siempre. Uno o dos intentos más y seguramente intente hacer otra. Formas, no estoy ahora mismo súper en ello, me parece a mí. Esperaba haber terminado las otras canciones más rápido. Y tener un poco más de tiempo para hacer esto más relajado. Y no esperaba tampoco que, por algún motivo, el brazo izquierdo me doliera. Yeah.
La he cagado, la he cagado fuera. Voy a ir a por otra. Hostia, esta tiene posibilidades. Esta me mola. Dance estaría bien, honestamente. Esta está bien, pero ya hemos hecho la otra de que es Best Friends también. Esta no voy a... no creo que me salga bien. Creo que esas son las posibilidades. O... ¿o dónde está? Time to Make History también es otra posibilidad. Pero voy a intentar hacer la de Kanji, se me ha antojado. Que es básicamente Time to Make History también. Técnicamente es más difícil, pero yo creo que esta se me da mejor. Perfecto. A por ello, Cybertron. Get ready to dance. I'll show you how a man does. It's all right. Just keep calm. Esta canción es rápida de por sí, la he puesto con velocidad rápida, pero bueno. Amarillo sobre amarillo. Durante un momento para mí las notas eran invisibles. Te juro que he dejado de verlas. Esa parte me cuesta un puñado. Hay que hacer el círculo y no me lo espero. All right, I'm ready. Anytime, punk. Stay relaxed, Kanji. You can do this. No voy a poder, yo creo. Otro día podría, pero vamos a pasar otra vez al Persona 3. Eso ha sido fallo mío, no tengo excusa. Stay relaxed, Kanji. You can do this. Estoy viendo los fallos yo, o sea, ¿no? No sé, estoy intentando hacerlo gastando la mínima energía posible, darle las notas, y a veces no le doy a la palanca con suficiente fuerza para moverla. Y no Scratch, no Full Combo, no King Crazy. Venga, vamos a tomárnoslo en serio. Yeah!
No, me da la mano. No me da la mano para hacerlo. X. Yo creo que ya estoy derrotado. No. No voy a poder hacer el King Crazy. Como ya no estoy en tensión, como con la puñetera canción de... Lo he hecho mil años. Con la canción de Adachi. Ahora no me da la neurona. Me he relajado. Pero bueno, por lo menos las he completado, que algo es algo. No sé si he hecho algún good, pero voy a continuar por si acaso. Dos veces abajo, todo convencido además. Intentemos la otra versión de la misma canción, ala. Aunque no sé si quiero mirarle más la cara a Tanaka Dorado. Me ha traído a mala suerte. Sigamos el ritmo de la canción, venga, por primera vez en nuestra vida. Esta es más fácil que la otra. ¡He visto un good! Espero que haya sido un bien. Ahora sí que le he cagado. ¡Qué putada! Le di a la izquierda.
Técnicamente no se ha roto el combo, me recuperé suficientemente a tiempo y le di abajo. Es que sé que le he dado izquierda y abajo ahí un poco medio a la vez. El problema es que de pausa, volver de la pausa, es muy difícil. Porque has perdido completamente el ritmo. Pero puedo intentarlo, pero creo que la he cagado. Y a lo mejor la he cagado al creer que la he cagado. Porque el combo sigue ahí. Pero en mi mente lo había cagado. ¡Oh! Nada, sí, los misses estaban ahí. Se han visto luego los misses. Nada, sí la había cagado. Un intento más. Pero lo voy a dejar. Podría haberlo hecho, pero no lo he hecho porque no he querido. No vale, era de prueba. Better brace myself. Don't worry. Just handle the... Literalmente ya no estaba ni mirando. I'll do this. Just you watch. Rize Senpai said Yusan's dancing is amazing. I can't wait to see it. All right. Yeah. Vale, menos mal. Tenía ganas como de toser media canción. Creo que no he hecho ningún bien. Pero no estoy súper seguro.
Llegado un momento, los Perfect en mi mente empezaban a verlos como mises, así como más rojos de lo normal, y digo, ¿qué coño? Pero esta era facilita, solamente 11 grades. Esta es facilita. Y ahora me piro. Mañana no va a haber live stream, pero el domingo posiblemente sí. Eso es todo, amigos. Y la semana que viene, aunque hay otras canciones que podría haber hecho en King Crazy, pero Dios, hoy no estoy medio ausente. ¿Qué iba a decir? El domingo no lo sé, la semana que viene Persona 3, a ver, muchos eventos. Así que eso, leer por fin, eso es bueno. Nos vemos la semana que viene, hasta Dios, hasta leer. Luego, adiós. Eso. Adiós.